nosotros como alcaldía, soy el alcalde Alfredo, regularmente para los comienzos, cuando comienza diciembre, se hace este tipo de reunión. Esta es una reunión de planificación de lo que es la Comisión Municipal de Emergencia. Eterno Dios, en el nombre de Jesús damos gracias por el favor que tú nos has dado de darnos el día de hoy. Venimos presentándonos, Señor, conforme al Salmo 24, que de Jehová la tierra, el mundo, su plenitud y lo que en él habita. Esas emergencias. O sea que yo voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, a ver con qué contamos, qué tenemos y qué podemos hacer. Cualquier cosa. Y aquí vamos a debatir ese tema. Quiere 2,000 pesos. Si le quitan el teléfono, no tenga que coger los 2,000 pesos de comer su familia. A ver si ustedes lo toman en cuenta. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, todas, y tenemos también el sobrenito. Mi nombre es Coronel Ramón Ulloa Pérez, soy actualmente el subcomandante de la primera brigada. Estoy aquí representando al general Fría Gómez, quien dignamente dirige esa institución. Cabe señalar en estos asuntos, tanto el comandante de la brigada como propiamente yo, estamos recientemente instalados, entonces es bueno que uno tenga un referente relacionado con el servicio que se ha hecho otras veces, porque uno decir que tenemos, nosotros saben bien que tenemos ahora mismo en curso operativos que emanan desde el Ministerio de Defensa, que lo recibimos a través de la Comandancia General del Ejército, y actualmente la escala de la brigada va más allá de este municipio, porque cubre propiamente aquí los Alcarrizos. Tenemos diariamente saliéndonos 100 hombres. Aquí también mantenemos una patrulla aquí en Pedro Branco. Voy a verificar a ver qué pasó con el servicio que le dio COPE. A coordinar eso con el comandante y cosas y llevar el pedido y la solicitud. Tenemos ya así reforzado, de hecho, aquí los peajes. Sabe bien también que nuestro pueblo ha cambiado. Cuando hablo de nuestro pueblo me refiero al país. Hay veces muchas quejas de que las autoridades no funcionan bien. Entonces lo que pasa es que si de 100 personas, 70, 80 intentan hacer las cosas malas, no hay manera de que 30 personas, por ejemplo, puedan corregir a 70 que quieren hacer las cosas malas. Entendemos que es un asunto social que debemos de combatir donde quiera que tengamos el escenario para poder hacerlo, sea como autoridad, como pueblo. Pero aquí tenemos ya lo que es el semáforo del kilómetro 28. Para poder funcionar antes del día 20. Esperamos que la Policía Nacional nos dé más refuerzo, que aquí tiene Piña, Coronel Piña, y aquí tiene Capitán Saldaña, donde ellos pueden coordinar los trabajos, comandante de seguridad, donde Piña pueda mandarle más voluntarios a la Policía Nacional. Sí, señor. A lo que es ampliar lo que es la seguridad, y por ende debe de ser también con el ejército. Entonces vamos a recoger todos esos animales: perro, puerco, chivo, bate y caballo. Ellos te llaman, dice Piña, hay un caballo en tal sitio, en la calle, una vaca, un chivo, un puerco, un bronce, lo que sea, un perro. Usted tiene que recogerlo y amarrarlo, tenemos aquí atrás. Entonces aquí se está preparando, ya el marante le dijo a ustedes que ya la dirección de tránsito, que estamos casi listos, para esos vehículos que están en la calle, que tienen un año, dos años, parados a la derecha, a la izquierda, carros arreglando, gente que lo dejan ahí, que creen que son parqueados a la calle. Entonces ya, gracias a Dios, ya estamos casi listos para salir a la calle. Todos esos vehículos nosotros tenemos que mandar donde deben de ir, no los podemos tener todos aquí, pero semanas no tienen que estar. La caseta van para bienes nacionales, van a durar aquí 30 días, no parece dueño para bienes nacionales, con los pabellones. No, nada más, yo digo que nada más no son los pabellones, aquí hay sitios que son peores que los pabellones, nosotros tenemos que en Navidad reforzar esos sitios. Toda la parte vulnerable del municipio de Pedro Branco,
hay que reforzarla con guardias y policías. Toda esa parte, los pabellones y Eduardo Brito en el fondo allá abajo. Hay que reforzar por lo menos hasta el día 10 de enero, porque la gente va a andar con un chorizo en la calle y los tigres andan en la calle, estaba el diablo. Ahora aparecieron unos menorcitos que tú ves que paran los vehículos cargados y se la atraviesan, tienen que parar y ahí lo atracan. Eso está sucediendo ahora mismo aquí en Pedro Branco. No sé si le ha llegado esa